Hola, ¿qué tal? Les saludo en este inicio de semana. Hoy es lunes 26 de diciembre del 2011. Estamos en la recta final de este año. Hay que cerrarlo de la mejor manera. Es la última semana, así que a echarle todas las ganas. Nos vamos con la información aquí en el dictamen en línea. Y la Secretaría de Seguridad Pública inició este lunes el pago de liquidaciones a los elementos que pertenecían a la extinta Policía Intermunicipal Veracruzana del Río. Y todos aquellos que deseen incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública podrán hacerlo luego de aprobar los exámenes de control de confianza. Alrededor de 924 personas, entre elementos operativos y personal administrativo, comenzaron a recibir este pago conforme marca la ley. Desde temprana hora, el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, José Luis Navarrete, acudió a las instalaciones de lo que fue la Policía Intermunicipal para entregar los cheques de liquidación. El secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, Tomás Ruiz González, recordó a los propietarios de vehículos con matrícula cuyas terminaciones sean 5 y 6, tienen hasta este 31 de diciembre para realizar su cita para el canje de placas sin costo. De lo contrario, estas tendrán un costo para el propietario. Por tanto, invitó a la ciudadanía a que lo haga mediante la página www.obh.gob.mx, llamando sin costo al ADA al 01800-523-3526 o en cualquiera de las 80 oficinas de Hacienda del Estado. Aunque en los operativos anticohetes no se han registrado hallazgos de pirotecnia, durante los festejos de Navidad recibieron 10 llamadas denunciando la detonación de los mismos. 5 de ellas provenían de la zona norte de la ciudad, informó el director de Protección Civil y Bomberos, Israel Fragoso Hernández. Bueno, lo que es en el mercado, se hicieron 3 operativos en los cuales, bueno, no se detectó nada. Hay que recordar que no solamente en el mercado son puntos de venta. A veces te encuentras en un automóvil, a veces en una vivienda que tienen una tiendita y ahí los empiezan a expender. Por eso es que, bueno, toda esa denuncia es muy importante para canalizarlo a la autoridad federal. Afortunadamente, ninguna de las 750 escuelas que se ubican en el municipio de Veracruz han sido saqueadas por los amantes de lo ajeno durante este periodo vacacional decembrino, dijo el regidor con la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Veracruz, Guillermo Aguilera Aguirre. Gracias al buen desempeño, mencionó, de los comités de padres de familia. Tras considerar que las mujeres son motores de las familias mexicanas, la secretaria general del PRI en Veracruz, Erika Ayala Ríos, aseguró que por ahora México no requiere de un género sino de un proyecto de nación, y es por ello que el tricolor se coloca como la mejor opción a la presidencia. En la búsqueda por una mejor suerte para el año próximo, habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río acuden al tradicional mercado Miguel Hidalgo por amuletos que les garanticen abundancia y felicidad. Sí, gracias a Dios las ventas están, no como otros años, pero sí están un poquito levantando. Esperemos que ahorita el día 31 se levante muy bien. Lo más tradicional son los borreos y las veladoras de la Divina Providencia, es lo de cada año. Los Halcones Rojos de Veracruz se miden esa noche a los Halcones de Jalapa, en choque que inició hace unos momentos en el gimnasio de la USB. El equipo jarocho desde ayer llegó a la capital jalapeña tras pasar la Navidad en el puerto de Veracruz, por lo que los pupilos de Eddie Casiano están firmes para buscar un nuevo triunfo en lo que será una edición más del llamado clásico veracruzano. El Ave Roja lleva un paso más que ganador con marca de 30 triunfos por 6 derrotas. En información nacional, el consumo de alimentos contaminados, al parecer con cianuro, durante la cena en el Centro de Rehabilitación para Adictos de Guadalajara, deja ya al menos 5 muertos y 37 hospitalizados con síntomas de intoxicación. Óscar Mejía, coordinador estatal de puestos de socorro de la Delegación Jalisco de la Cruz Roja Mexicana, reportó esta madrugada de lunes que en el albergue Garam, en la colonia La Perla, unas 50 personas cenaban chorizo de soya, verduras y arroz cuando empezaron con síntomas de intoxicación. El Papa Benedicto XVI llamó hoy a la serenidad y la seguridad en Nigeria tras los atentados contra iglesias católicas en ese país, y afirmó que la violencia solo conduce al dolor y que el respeto, el amor y la reconciliación son los únicos caminos para la paz. El pontífice hizo este llamado ante varios de miles de personas que asistieron en la Plaza de San Pedro del Vaticano al rezo del Ángelus, en el que expresó su tristeza por la muerte de al menos 40 personas en los atentados islámicos contra varias iglesias católicas nigerianas en el día de la Navidad. Las multas en contra de los bancos por violar las leyes de transferencia en información a clientes aumentaron
160% en un año. De acuerdo con datos del Banco de México, en 2011 las sanciones que se aplicaron a las entidades por faltas a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros sumaron 2.250.000 pesos, mientras que en el 2010 la cifra apenas alcanzó los 866.202 pesos. Esto se debe a diversas omisiones, entre las que se incluyen la falta de la publicación del costo anual total en Internet. El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, no quita el dedo del renglón y asegura que ser campeón del mundo con la albiceleste y ganar la Copa América, más que sueños, son metas que piensa cumplir en los próximos años. Un sueño, salir campeón del mundo y ganar la Copa América, es lo que falta y estoy convencido de que lo alcanzaré, aseguró la Pulga, quien a sus 24 años ha ganado todos los títulos posibles con el Barcelona. Y una lamentable noticia en el mundo del espectáculo, murió Pedro Armendáriz Pardo de cáncer terminal a la edad de 71 años en la ciudad de Nueva York, informó la familia del actor en un escueto comunicado de prensa, el cual menciona que el actor fue a revisarse a una clínica de Nueva York porque se sentía mal de salud, donde le detectaron un tumor cancerígeno que se encontraba en fase terminal. Armendáriz Jr. intervino en más de 140 películas nacionales e internacionales, como El crimen del padre Amaro, Matando cabos, La ley de Herodes, La máscara del zorro. Y mire usted, debajo de su gruesa piel, el elefante oculta un sexto dedo que se desarrolla al aumentar su peso y tamaño. Aunque no sea visible, se alinea con las demás verticalmente, de modo que el animal camina como balletista con las puntas del pie, la muñeca y el tobillo alejados del suelo. Investigadores explicaron en un estudio publicado en Science que es más como el falso pulgar del panda, un famoso ejemplo de la inventiva de la evolución, que más que un dedo es en realidad un hueso sesamoide, aquel que se forma dentro de los tendones y los ligamentos donde se cruzan las articulaciones. Es todo por hoy, nos vamos. Mañana martes lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásela bien.